El Plan Municipal de Rehabilitación del Casco Histórico de Estepona ha superado el ecuador del número de obras previstas. Son 55 las calles que han recibido los beneficios de las obras de mejora de sus equipamientos e infraestructuras. Ahora le ha tocado el turno a la calle Viento y también a la Plaza Augusto Suárez de Figueroa. Bonita, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya ha quedado. Esperábamos ya esto bastante tiempo, ya vamos esperando ya esta inauguración de todas las calles. En la inauguración de la calle Viento, el ayuntamiento quiso homenajear a la vecina de mayor edad, Josefa Benítez, que ha cumplido nada más y nada menos que 95 años. Uy, esta calle hace muchos años que no estaba la calle esta aquí. Pues sí, ha cambiado mucho, estaba mucho. Ha cambiado mucho. Una placa en cerámica engalana esta típica calle del casco antiguo que conduce al Castillo de San Luis y a la Plaza Casa Cañada. Bueno, la verdad es que me parece bien porque estaba bastante estropeado todo, ¿no? El suelo roto, había boquetes y tal, sucio, en fin, que en conjunto con la labor me parece bien, ¿no? El alcalde, tras inaugurarse la Plaza Augusto Suárez de Figueroa, situada junto a la antigua casa del ayuntamiento y hoy Museo Arqueológico, recordó que el plan de mejora de calles continuará hasta cumplir el centenar. Sigue adelante el proceso de transformación, de mejora y de embellecer el casco histórico de Estepona. Llevo diciendo mucho tiempo que tenemos que conseguir que acabe siendo uno de los más bonitos de Andalucía, y ese es el objetivo, que hay 100 calles que remodelar. Hoy se inaugura la 54 y la 55, y yo claro que estoy contento viendo que las cosas mejoran, que se resuelven los problemas que había con el saneamiento, con las aguas, con las pluviales. Todo se ha arreglado y ahora luce un nuevo aspecto que la verdad que da alegría verlo. Y la alegría sobre todo la tienen los vecinos. Los que vivían aquí sabían que no se podía transitar y que ahora da gusto pasear por ellas. En esta plaza la vecina homenajeada ha sido Ana Contreras, de 88 años de edad, que además se fotografió junto al cantante Javier Ojeda, líder durante muchos años del grupo Danza Invisible. Muy bien, muy bien, muy bien. Estar haciendo una labor muy buena. Los vecinos esperaban las obras de rehabilitación con interés, porque opinan que era necesario en el casco histórico de la ciudad. Esta remodelación está viniendo a las mil maravillas, porque es verdad lo que siempre hemos pensado, que necesitamos un casco antiguo, que sea remodelado como está, peatonal, con esas flores, con esas macetas, con ese encanto natural que siempre tuvo mi pueblo. La jornada se completó con la fiesta denominada La Noche con Vida.